Buenas tardes amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz, saludos a la comunidad de Astele, saludos a la, la cadena H, can, eh, canal 169 de Total Play Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a platicar con una amiga de Astele, gran amiga de Astele, Suad Castañeda Gracias Suad por estar aquí, no, participando para ser alcalde de Tlalpan Y bueno, ya con la confianza que nos tenemos, etcétera, 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 ¿cómo quieres que te pregunte? como le fue a ya sabes quién con los de tercer grado en el primero, o sea que tú puedes decir lo que quieras y yo me aburro, o me voy como le preguntaron a mí, con no, más objetivo. como ya sabes quién, porque la verdad a mí lo trataron muy mal, muy muy mal. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Te pregunto, tú ahorita que estás en esto, ya postulando, estás participando en la vida pública, ¿qué tan cómodo es lo incómodo? O sea, ¿qué tan cómoda te puedes sentir a ti con las preguntas que comprometan tu pensar?, ¿Y qué tan incómoda te puedes sentir con las preguntas que nada más son a lo que tú digas y ahí, ahí muere? No, bueno, mira, Alejandro, hay una inequidad en todo esto, impresionante, incluso en los partidos políticos. ¿no? Nosotros realmente yo vengo con Nueva Alianza, ¿no? Y Nueva Alianza no tiene dinero. O sea, tú estás con tus propios medios tocando puerta por puerta, cuando otros partidos, pues, tienen todas las canonjías, ¿no? Y que además, pues tienes que callarte muchas cosas, tienes que decir lo que tienes que decir, y claro, pues te sientes incómoda, ¿no? Es, sí. es difícil, es difícil contender cuando tú sabes mi trayectoria y tú sabes que, bueno, finalmente, aunque he sido parte del sistema, pues siempre he sido como una parte crítica del sistema, ¿no? Siempre asesorando gente haciendo programas este, subiendo gente al poder y de pronto te toca estar en, de este lado ¿no? en, en, contendiendo y haciendo, haciendo malabares con un, con un partido político que, que realmente pues no tiene todas las la fuerza que pudiera tener ¿no? y que tienes que hacer un doble esfuerzo un súper doble esfuerzo para poder hacer algo que se note tu nombre. ¿no? Yo te diría que no más que doble, yo creo que es triple, cuádruple y todo lo que quieras, ¿no? no claro. Porque algunos lo tienen peladito en la boca, como sí, claro. Y en el caso tuyo tienes que ir contra todo. Sí, contra, no. Incluso contra las mismas circunstancias del partido. Claro. Porque son partidos que tienen X presupuesto, pero tú tienes que triplicar, cuadruplicar, maximizar a todos, todos los recursos que tengas. Los tengo que maximizar, claro. Y en ese sentido te pregunto, tú eres una mujer crítica, de visión crítica, ¿qué vas a hacer para, para esta delegación? ¿Cómo encuentras la delegación? Bueno, mira, la, la verdad es que lamentablemente caminas por las calles, ves una, una cosa terrible, en realidad ves que, que la delegación está no destruida, lo que le sigue, en una desolación completa. Uh -huh. Y. Además, con una inseguridad al máximo, ¿no? En donde hay digo, nosotros nos hemos topado con que vamos caminando y nos dicen, "Sálganse de aquí porque tengan cuidado, aquí las pueden asaltar." Por ejemplo, en otros lugares llegas las tiendas con cerrojos y con y a las 5 de la tarde empiezan a cerrar en todos lados, ¿no? Y dices, "¿Hemos llegado realmente a una parte de inseguridad?" que no se veía. Hoy somos el sexto lugar en, en incidencia delictiva. Y ves calles deshechas, grafitis por todos lados. O sea, realmente no hubo una un, ni siquiera una voluntad política de la persona que estuvo ahí, de Claudia Sheinbaum, para hacer algo, lo que fuera, lo que fuera. Sabes qué me llama la atención. Que tú le pones nombre y apellido a las personas. Sí, claro. Porque me ha tocado también ver cómo muchas personas en entrevistas de aquí o en otros medios no le ponen nombre y apellido normalmente. Es que así estaba. No, no. no. Tú le pones nombre y apellido. Yo le pongo nombre y apellido, te voy a decir por qué. Digo, yo he vivido en, en Tlalpan muchos años. Yo vi un, un tiempo el, el gobierno de Higinio, de Marisela y de Claudia. Y yo sí vi un cambio terrible, en, por, lo, por ejemplo, en seguridad. En la vida, en la esquina de, de mi casa, que es tu casa, Gracias. habían matado a alguien. Y pasó. Entonces sí vi un desdoblamiento de la incidencia de, de, de los delincuentes en la zona. Sí vi el problema realmente de, de los mercados, por ejemplo, que se empezaron a desdoblar y que... Sabía yo que ellos cobraban una, una cuota. O sea, sí se ve un plalpan que yo no conocía. Y claro, digo, pues estás dentro de esto de la crítica, eres una mujer que siempre ha sido de una sola línea y lo tienes que decir. Y no me importa que sea televisado. Al final, tienes que responsabilizar a la gente de lo que hace y no hace, ¿no? Uh -huh. O sea, y más. Digo, ahorita ella está contendiendo, ¿no? Para, para jefa de gobierno. Y vamos se me hace un cinismo garrafal, ¿no? Aquí yo tengo algo que me mucho la atención. Parte de su de la plataforma que maneja Claudia, una de las palabras es innovación. No bueno, te pregunto. Innovar. No sé, perdón, no sé. Bueno, va a innovar, que yo ¿qué creo. Innovó? Yo creo que va a innovar a hacer toda la ciudad igual que Tlalpan. Yo creo que eso vaya, va a ser de innovación, ¿no? Uh -huh. Va a dejar toda la ciudad igual que Talpan y espero que no sea, ¿no? Digo que tampoco te dan muchas opciones. Desgraciadamente, las opciones que nos, que nos presentan los partidos políticos, pues no. No sé, no sé qué tan buenas sean, ¿no? Ahora bien, ¿ya tuviste algún debate? ¿Vas a tener debate o foro de propuestas? Voy a tener el 26 de. de este de este de mes de mayo de mayo este un debate en el IEDF bueno de la Ciudad de México Ok. Uh -huh. y te pregunto también por ejemplo hay otros foros empresariales donde están pidiendo Coparmex sí Coparmex Canaco este, etc. Canaco... qué tanto te conviene por ejemplo tú que lo estás viendo y todo tanto esos foros y no de y dejar de a un lado el trabajo en tu delegación bueno sí es complicado porque yo no traigo un equipo enorme o sea, aquí somos dos personas, ¿no? Y estamos trabajando y realmente yo estoy caminando por todas las, las calles y la verdad es que yo tuve la oportunidad, Alejandro, de, de llegar a los pueblos y ser muy, la verdad, bienvenida, ¿no? Y son, bueno, son unas experiencias maravillosas, claro, sí voy a tener que pues, salir un poquito de la zona para ir a esos debates, pero eso también... Mucho de la campaña se está llevando por internet, por el, por aire, como dicen. Y bueno, eso conviene también porque saben los vecinos y la gente de Tlalpan pues, las propuestas que tienes, ¿no? Y cómo eres, te conocen un poco más. Porque al final no voy a poder llegar, aunque sea caminando, a visitar a todos los de Tlalpan. Sería maratónico. Vamos, bueno, imposible para, uh -huh. por el tiempo que tenemos. No por las ganas, porque las ganas las tengo, ¿no? Uh -huh. Pero sí... Por el tiempo es, es un trabajo que no voy a poder lograr. pues. Ahora bien, fíjate que en esto de las campañas, y antes de irnos a, la, a, a una pequeña pausa, normalmente <coughs> tú sales a pedir el voto. Ya hablamos de la imposibilidad de que es ir a todas las casas a pedir el voto. Tienes que Así buscar es. algunos lugares, quizá con tu equipo manifestarte, acudir, etc. Pero sí llega a ser disparejo. Tú lo mencionabas. Sí, no, claro. O sea, bueno, yo no hice pre-campaña. No y los independientes ¿para de qué te sería que fueran a tocarte si no podían decir nada, ¿no? Exactamente, o sea, vamos, ha sido un, un muy complejo este esta forma de, de campaña. Hubo una veda, no podías decirlo. La gente hizo precampaña algunas de las personas y tú, pues entras el día del, de, la campa, de la campaña ya a empezar a tocar puertas, ¿no? Entonces sí está, sí es difícil, como no, sí es muy difícil. Es difícil. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver yo te quiero comentar algo. ¿Qué piensas tú ahorita de lo que se está viviendo, la confrontación entre el sector empresarial y parte de los candidatos? Porque tal pareciera que ya han sido tildados de. Eh, de todo lo negativo que pueda darse, pero se olvida que la función básica de una economía como la que tenemos es, es a través de los empresarios, de quien arriesga su dinero y el que genera riqueza. Sí, claro. Entonces, no me, no me respondas ahora, vamos a hacer una pequeña pa okay. pausa, Swat, claro. y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Gola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos amigos en tus propias palabras. <coughs> y bueno, SUAT, ¿qué opinas? ¿Qué tan importante es el factor empresarial en este, en este México que emergente? Digo emergente porque realmente somos una nación joven, somos una ciudad joven. Uh -huh. ¿Qué tan importante es? Bueno, mira, Alejandro, un, parte de mi, de mi programa de, de gobierno trata un poquito de todo eso. Eh, primero de la coerción social. De la, de la necesidad de que los empresarios también se vuelvan a integrar, porque le echamos mucha culpa al gobierno de muchas cosas, pero la cohesión social se ha perdido y los empresarios son medulares, porque un empresario puede mejorar el entorno de donde esté su empresa. ¿Y eso qué hace? Hace que la gente delinca menos. Punto. O sea, si tú arreglas la parte de las calles, si les haces un mejoramiento, haces que la gente realmente se involucre con los programas y haces que los empresarios busquen la manera de apoyar a la sociedad de tu entorno, pues otra cosa sería México. ¿Qué pasa con lo de los empresarios? Pues yo creo que los están tratando de hacer un lado. Y son los que nos sostienen. Punto. Imagínate tú que hoy decidieran los empresarios sacar su dinero de México. Que por ahí tienen inquietudes, ¿eh? Claro, claro, porque ven una inseguridad política. Cuando no hay una certeza política en un país, cuando no hay certeza política en un país, pues claro que los empresarios lo que menos quieren es perder su dinero, porque al final no es el dinero del erario. Es su dinero y no pueden tener la posibilidad siquiera de perderlo. Yo lo haría. No, es que yo veo cuestiones, o sea, cosas muy difíciles, porque mira, por un lado, eh, se le han pegado a los empresarios, se le han pegado a bueno. proyectos productivos, etcétera. Entonces de repente dices, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, ¿dónde me perdí? Alejandro, yo te puedo decir, mi padre es empresario. Al final aquí había fábricas en México. Hoy en día las fábricas ya no existen. Tú traes productos, patitos de otros países, los vendes y las fábricas que teníamos en México se esfumaron. ¿Qué pasa? ¿Mi papá es, tiene una empresa de, de material industrial? Pues hoy los clientes que tenía ya no los tiene. ¿Y cuántas empresas así hay? Ahora, con la miscelánea fiscal, lo que tú tenías dentro de tus bodegas, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo justificas? Claro. Entonces, realmente a los empresarios, los medianos empresarios, les estamos dando la torre. A los grandes empresarios se les están dando canugías. ¿Cómo? Haces un teletón, ya no pagan impuestos. ¿Y entonces, a quién le cargan la mano? A la mediana empresa. No, y ahora si le sumas eso a que todos están hablando de programas de gobierno donde regalen dinero. No, bueno. Pues espérate, entonces yo quiero saber dónde lo vas a déjame, sacar. ¿no? Déjame, <laughs> te platico esa parte. En Tlalpan resulta que hay un programa de, de, de apoyo ¿no? a, la, a, la, a los empresarios, se supone, y son programas sociales a fondo perdido. ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, digo. Tú les das 50 mil pesos y luego ya se los regalaste. Eso se llama clientelismo, aquí y en donde quieras. Claro, coincido contigo. Y, y lo peor es que ahorita, a estas alturas, que en las elecciones, que vienen las elecciones, resulta que empezaron a sacar todos los programas productivos de Tralpan y les empezaron a dar todos los programas productivos. Eso se llama clientelismo, Punto. Uh -huh. O sea, no puede ser que, que regales ese dinero, mejor haz algo para que la gente se vuelva productiva en tu zona y que realmente produzcan, pero si lo regalas, entonces eso no te sirve y lo único que estás haciendo es empobreciendo a la gente, uh -huh. ¿no? No, me, 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 me llama mucho la atención, además déjame decirte que, dentro de lo que he visto en redes sociales, dentro de lo que he comentado con algunos otros periodistas, con la gente que he tenido platicado, eh, que he platicado, la gente está molesta con la autoridad en Tlalpan. Claro. Y perdón que lo diga, pero ellos ven muy vinculado eh, el problema social que hubo, problema mexicano que hubo del temblor del 19 de septiembre bueno. con el colegio Repsanen, Híjole. Con la autoridad, o sea, dicen, "Oye, Hubo, hubo, hubo errores de todos, pero también hubo algunas situaciones difíciles de quien hoy quiere ser este, el, el, el gobernador de la Ciudad de México. ¿no? Bueno, mira, la verdad es que yo creo que eso es, es un tema muy lamentable. Tú sabes, eh, Alejandro, que en mi caso, uno de mis primos falleció en, en, en esto del sismo. ¿no? Y de pronto ves que el gobierno pues toma ventaja de estos momentos, eso es lamentable. Eso yo creo que es no, no tiene nombre, vamos. ¿no? Eh, se supone que se hizo un fondo muy, inter, muy importante en la zona. Yo si sí llego a Tlalpan, lo primero que voy a hacer va a ser una auditoría, o sea, no me importa, irme recio no me importa, porque son, son cosas que en verdad lastiman, lastiman y lastiman al pueblo. Independientemente si votan o no votan por ti, es un pueblo hoy lastimado. O sea, yo que, que, que he platicado con la gente y demás, digo, Claudia lo ha dicho, no una muchas veces, ¿no? no tomen ese tema como campaña. No, no es tomar el tema como campaña. Yo creo que las omisiones de algunas personas deben de ser de verdad castigadas. O sea, debe de haber una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo en su debate decir que la, la, la seguridad pública de la zona dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, pues si ella tiene esa, ese pensamiento, pues con razón estamos en Tlalpan como estamos. Y eso también es omisión. Uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros temas sociales que me llaman mucho la atención? Narco, el narcomenudeo que se está dando, la prostitución, este. Te esos temas tan álgidos, tan complicados. Yo creo que es una cuestión de voluntad política, Alejandro. Mira, en el tiempo que yo estuve con el doctor Gertz Manero en la Secretaría de Seguridad Pública, nos dimos a la tarea realmente de no solo de limpiar la policía, ¿no? sino de, de bajar la incidencia delictiva, acabar con, con, con asaltos y demás. Y, y, e hicimos un gran trabajo. En realidad se hizo un trabajo muy bueno, pero claro, nosotros no nos coludimos en ningún momento con la policía, con ninguno de la policía. Nada más para destacar eso, ¿qué año fue? ¿97-2000? Más o menos, 97-2000. ¿Que fue eh, la cuando estuvo de, el jefe de gobierno? ¿O en sí, tomó Cárdenas? Sí, cuando estuvo Cárdenas, después estuvo Rosario Robles, pero finalmente bueno el, el doctor Gertz Manero hizo un, un trabajo impecable. Incluso se, se, se aventó encima a la policía auxiliaria, a Silvia Pinal, a mucha gente. O sea, realmente él no, no quiso quedar bien con nadie, quiso gobernar, punto. Hacer, bueno, el MOSH fue en el tiempo de lo del Mosh, que yo recuerdo en el radio, yo escuché como dijo, sobre él, ¿no? Digo, no había, no había eso de, de estar de acuerdo, ¿no? o de ponerte de acuerdo. Yo me salí después casi dos años de México por lo mismo, porque bueno, todos sus enemigos eran mis enemigos, ¿no? Pero finalmente, en verdad, este, yo creo que hicimos un gran trabajo y, y que yo sí sé que tengo la experiencia completa para bajar la incidencia delictiva en, en la zona. Claro que sí, claro que sí se puede. Es cuestión de voluntad política y de no tenerle miedo a nada, de saber cómo actuar en una y otra situación sin lastimar los intereses de nadie. ¿no? Yo creo que eso es primordial. En la zona lo más lamentable es que hoy tenemos robo a casa habitación, robo a, a, a negocios y es el patrimonio de la gente. O sea, es nuestro patrimonio como, como personas. Y eso es grave. Eso es grave. Vamos a hacer una pequeña pausa, Suaz, y yo te pediría que me dijeras: ¿cuál es el perfil especial que tiene el ciudadano de Tlalpan que no lo tiene otro en la Ciudad de México? Lo okay. no respondas, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, estamos aquí platicando con Mansuad. Digo, la verdad, lo disfruto. Yo también, gracias. A, <laughs> a ver, antes que invitación. nada, por cierto, saludos al maestro Sergio Pérez que nos pidieron que Ay, mandáramos sí. feliz un feliz saludo por el feliz, feliz cumpleaños. cumpleaños. <laughs> Oye, Sad, aquí te pregunto, ¿cuál es el perfil del ciudadano de la delegación tlal tlalpeño en relación con la Ciudad de México? ¿Qué lo distingue? Mira, eh, bueno, hay diferentes, no, diferentes tipos de personas. Aquí los pueblos, bueno, pues todavía tienen sus tradiciones, todavía están muy arraigadas sus tradiciones y eso es maravilloso. O sea, tenemos tenemos ahí pueblos que, que se distinguen por, por ejemplo, hemos estado yendo a, a las ferias, bueno, a, a los festejos de San Miguel. San Miguel son tres pueblos de San Miguel. Y realmente, bueno, eso los distingue gente amable, gente que te invita, gente que, que es calurosa, ¿no? Tenemos la gente guapa, que bueno, pues es un poquito más este, snob, ¿no? Hay otras personas como club de golf, bosques, gente que son empresarios, ¿no? Tenemos muchas empresas en la zona. Entonces... Pues yo creo que en la variedad se da el gusto, ¿no? Y, y realmente el poder llegar con toda la gente y con todas las clases y, y con toda la gama de, de personalidades que tenemos en, en las zonas, pues es maravilloso, ¿no? Oye, porque fíjate que estoy pensando, por ejemplo, cada delegación tiene su distintivo, por cómo se han dado las cosas y sobre todo cómo lo están explotando políticamente. Hay delegaciones que me parece que es. Este, Palapa o Iztacalco, que están vinculando a uno de ellos con el narco. ¿no? Sí. Este, está la Gustavo Madero, que dicen que así como hay parejas presidenciales, aquí estamos hablando parejas delegacionales. No, Un poco de... nuevo concepto, ¿no? que ahí se la están llevando ya 12 años. Este, está Venustiano Carranza, el del, ¿cómo se llama? Del delegado desaforado. Bueno, destituido. Álvaro Obregón también estuvo muchas veces. En el... O sea, cada quien tiene su leyenda urbana. Perdón, y claro. aquí tiene la leyenda urbana de Tlalpan. Bueno, pues Quijinio es el dueño de Tlalpan, ¿no? Esa es una de las leyendas urbanas, Ajá. que ya hoy ya, pues, no tiene la fuerza que tenía en, hace algunos años. Pero bueno, digo, finalmente pues son las leyendas, ¿no? Uh -huh. Y Héctor Hugo, este, Carlos Hernández Mirón, que son gente que bueno, pues ha trabajado en las zonas, ¿no? No, no sé si bien o mal, porque hay muchos que no han quedado muy bien con la gente, pero bueno, digo, al final todo es así, ¿no? Como que utilizan, utilizan a las personas. ¿no? Ahora bien, para ti Suaz que estás, bueno, tienes una ventaja en tu campaña, el hecho de que te llame Suaz es único porque realmente no hay tantas. Oye, personas, el hecho ¿no? de que me llame Suaz y que sea yo muy abierta y diga las cosas tan directas, ¿no? pero, claro. Pero bueno. Al final eso me caracteriza y me ha caracterizado siempre, nunca le he tenido miedo a, a decir las cosas de frente y directas. Pero eso es tu ventaja porque ya te identifican. Sí, claro. Tú no eres una seguidora, tú eres líder, esa es la ventaja. Ay, y el gracias. hecho que tengas el nombre de SWAT, te digo, como es de los pocos que hay, sí. independiente estés en cualquier parte sin se van a referir a ti. Es otra Eso ventajas. es muy grave porque entonces no me puedo portar mal. No te puedes portar <laughs> no me mal. No puedo portar ¿Qué mal. tan difícil o fácil es ser equipo? ¿Qué tan difícil es ser equipo? Y formar equipo, o sea, hacer tu equipo. Hacer ¿no? tu equipo, no, yo creo que hacer equipo no es difícil de ninguna manera cuando, cuando sabes ser una persona justa. Yo creo que, que muchos de los líderes, eso es lo que les falta, justicia. Eh, hay gente que podemos estar siendo leales por 30, 20 y tantos años y que el día que tú los necesitas, te voltean a ver y dicen, y tú quién eres, ¿no? Es más, ni, ni te contestan, ¿no? Hay que saber también ser líder. Porque la lealtad no nada más es de aquí, de allá para acá, es también de aquí para allá. ¿no? ¿Cómo Eso poderes es, a tu gente? Pues yo creo que, mira, definitivamente yo considero que, que cada persona tenemos virtudes muy buenas, virtudes enormes y que podemos ser parte activa de un equipo, y es dejarlo ser. O sea, la gente regularmente hace como que tú no, te, no, de, no seas, ¿no? Te, te copta, te, te, te aniquila tu, tu forma de ser. Cuando eres diferente y cuando tratas tú de ser quien eres, pues no a todos les gusta, ¿no? Pero eso es lo maravilloso, preservar en la gente su forma, su, su naturaleza. Y por otro lado, o sea, yo creo que también, si bien es cierto que no es nuestro equipo, siempre habrá, habrá personas que hablan a ti, en, a tu favor o en tu contra. No pasa. Ah, bueno, siempre. En este sentido te pregunto, ¿qué tan dispuesta estás para la crítica? Y, y aquí llamo mi atención algo que la verdad no estoy muy convencido que haya sido justo que es la salida del periodista Ricardo Alemán de los medios de comunicación, para mí creo que fue, inició con un exceso y creo que se convirtió en otro exceso, ¿no? De, los, de parte de quienes lo contrataban. Pero en este caso, en tu caso, ¿qué haces con la gente que habla en contra tuya? Pues yo creo que debes de tener tolerancia, ¿no? Hay gente que no tiene tolerancia. Bueno, yo estaba escuchando a, ya sabes quién, decir que, que no le gusta el programa un programa de televisión porque lo critican ¿no? y yo creo que uno es, si eres figura pública yo es la primera vez que lo soy la verdad que sí, sí me espanta a veces pero cuando eres figura pública tienes que estar abierto a que te critiquen porque es parte de es parte de ser público uh -huh. o creo sea que... no a toda la gente le vas a caer bien y debes de tener la tolerancia la paciencia y la pues la frialdad de entenderlo. Punto. No creo que sea más. Y esa transformación que has tenido de ente privado o colabor del servidor público al candidato, ¿cómo se da esa transformación en tu vida? Híjole, bueno, pues yo me atrevo a hacerlo y, y hoy no sé si estaba muy drogada o qué onda. No, 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 le hago las drogas, pero. Pero sí, ha sido difícil porque soy una persona un poco más de del rollo intelectual, me explico, o sea, más estudiosa, más metida en mi, en mi mundo, ¿no? Y salir a, a los reflectores no me ha sido tan fácil, no me ha sido tan fácil. Sí tengo, pues, la facilidad de palabra, la facilidad de, de relacionarme con la gente, siempre la he tenido, pero de una manera, pues, más privada, ¿no? Y sí, eh, la transformación ha sido brusca para mí eh, ha habido a través de mi vida yo creo que muchos muchas cosas altas bajas yo he vivido así como momentos muy álgidos así como muy álgidos muy buenos ¿no? para mí esto fue una oportunidad que me dio el partido nueva alianza lorena me dio la oportunidad de entrar dora Talamante. y pues yo lo menos que puedo hacer es, pues, hacer lo que sé hacer, trabajar, ¿no? Uh -huh. Porque he trabajado toda mi vida. Oye, y una pregunta: de alguna manera no llegaste a pensar ch chispas. Este partido, de alguna manera, está muy, estuvo muy identificado con el Bester ¿No lo pensaste? Sí lo pensé, pero, pero mira, yo creo que es como el PRD. Hoy, pues sí, identifican a Cuauhtémoc Cárdenas, pero hoy ya no tiene ninguna injerencia, ¿no? En el partido. Entonces es lo mismo, o sea, ella lo formó, sí. Pero hoy ya no tiene nada que ver en el partido. Y independientemente de todo eso, Alejandro, yo creo que siempre requieres de una plataforma política para salir a la luz. La que sea. ¿eh? Así seas como independiente, ¿no? es yo creo que es más complicado ser independiente que un partido te respalde. Entonces, pues para mí esto significó una oportunidad de algo que nunca me habían dado la oportunidad en donde yo me hice, crecí, etcétera. ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso porque dije, bueno, voy a tener la oportunidad de acercarme a la gente, de hacer conciencia un poco, de alzar la voz y decir, esto está mal de una manera pues un poquito más amplia, uh -huh. ¿no? Hay políticos que justifican el cambio de partido porque dicen, oye, pero si tú todavía, toda tu vida estuviste en este partido, y ahora estás en este, sí, pero es que se desapegó de sus orígenes. No, mira, yo, yo te voy a decir que, que yo he pasado por tantos partidos políticos a través de mi vida, que hoy ya el, el estar en Nueva Alianza, yo nunca he sido de partido político, me explico, he trabajado para, he trabajado en... Pero yo nunca, obviamente me identifico con la manera de pensar de centro. No me gusta la izquierda, no me gusta la derecha radical. Siempre he sido como más de centro. ¿no? Uh -huh. Liberal, sí. Centro liberal, sí. Entonces, el partido Nueva Alianza es muy afín a lo que yo pienso, a cómo soy. Entonces, pues no había así como que el... Oh, ni siquiera el sentimiento ¿no? de, de llegar a un partido que no, que tú no, que, que no, es, que no se identifica contigo. ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, te pregunto: o sea, ok, tú tienes tu formación ciudadana, tú eres sí, ciudadana, claro. este, antes que otra cosa, tú dices soy de centro, pero pues, digo, tal parece que las ideologías de centro, izquierda, derecha, pues ya desaparecieron, porque ahorita todos son rábanos, ¿no? Rojos bueno, por no, fuera, blancos espérame, por dentro. O sea, espérame, son... a, mí, a mí una de las cosas que más me ha aterrado hoy es que de pronto la izquierda con la derecha unidos. Y entonces dices, a ver, espérame, ¿cómo vas a gobernar con la derecha o la izquierda? no Claro. O sea, ¿con qué ideología vas a llevar tus políticas cuando esto no es una unión normal, natural? Eso es una burla a la ciudadanía, perdón. Coincido contigo. Fíjate, tal pareciera que, por ejemplo hay evangelistas que participan en un grupo de izquierda, sí, no, o sea, bueno. yo quiero saber cuando vayan a platicar del aborto, van a hacer consultas ciudadanas y todo, no, y entonces bueno, no, no van a participar ninguno de ellos o no van a influir. Bueno, la pasa? izquierda que ha impulsado todas esas políticas de aborto, de este matrimonios, matrimonios ajá, matrimonios gays, etcétera, dices homoparentales que le llaman. Este, y la derecha que es tan radical en, en, en esa cuestión, como que son más de iglesia, más de, de moralidad, dices, y están juntos, y van a gobernar, ¿cómo van a gobernar? ¿No? Es, es complicado entenderlo. Ahora, otra de las cosas que a mí en lo personal no me gustan, que, que hagan que la gente pierda su identidad. Por ejemplo,. Hay campañas para las jefas. Y háblales con respeto. A la gente le tienes que hablar con respeto. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo como si estuvieras como con quién? Porque ya no somos, perdón, pero la mayoría de las personas estamos educados. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña pausa, Swat, y yo te pregunto. Ahorita todos se caracterizan por una doble moral. Tú sí, claro. estás diciendo yo soy tal como soy. ¿Qué ofreces a la gente de la delegación Tlatpan? Okay. O, bueno, de, la de, la de, de lo que es alcaldía de Tlatpan. <laughs> Hacemos una pausa y volvemos. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. A veces el tiempo es injusto, pero se nos está Ay, acabando. Sí, se nos está acabando. Dos, tres, tres preguntas antes de irnos. La primera, ¿qué les ofreces a la gente de, de, de Tlalpan? Bueno, mira, en cuestión de administración pública, sí tengo experiencia. Pues He estado casi 30 años en administración pública, sobre todo en seguridad pública. Yo creo que podemos hacer muchísimo por Tlalpan. A mí me gustaría hacer también un, un sistema de captación de agua involucrando claro a todos los empresarios de la zona, que es lo que te digo. O sea, los empresarios son los más interesados a veces en las mejoras de la ciudadanía. Pero no los dejamos actuar, ¿no? Uh -huh. eh, y realmente, bueno, eh, yo creo que hay que darle atención también a los pueblos en cuestión de, de un lugar, de un centro de, de salud digno, porque el que tienen está. Bueno, no terrible lo que le sigue. Eh, creo que también tenemos que pugnar por una preparatoria dentro de Santo Tomás porque, y San, San Miguel, porque no hay una preparatoria cercana. Entonces la gente tiene que trasladarse una hora y dejan la escuela. Y es lamentable, Alejandro, digo, yo tuve que dejar cuando estaba joven la escuela por, porque fui madre muy joven y, y o comía o estudiaba, ¿no? Yo, yo entiendo esa parte. Entonces, pues es lamentable que, que el, la gente no, bueno, que los gobiernos no se pongan a pensar un poquito más en esa parte que la, la gente necesita. ¿no? Que entiendan a la madre, no a la jefa. Exacto, que entiendan a la madre, que entiendan realmente a los jóvenes, a los niños. Decía Aristóteles que... Educa a un niño para que no castigues al hombre. Y yo estoy completamente segura de eso. La cultura, el deporte son, bueno, yo creo que una parte medular dentro de, de todo el desarrollo de, de mi programa. ¿no? Ahora, bien, perdón, la segunda pregunta te la voy a hacer. Oye, Suad, perdóname, de alguna manera hay figuras públicas que se conocen por su trayectoria, capacidad, etc. Pero el hecho de que. Perdón, del otro lado también hay un artista. La, la, la filtración que está dando las figuras públicas en el deporte de los artistas, perdón, ¿no le está restando seriedad a algo que realmente la tiene? Ah, mira, yo te voy a hablar un poquito de esto, Ale, y no me vas a dejar mentir. Es increíble que hoy gente que no está ni siquiera con un poco de conocimiento. En cuestión de administración pública de política estén inmersos y que por desconocimiento pierdan incluso, este, no sé, contratos, porque a mí me tocó cuando estaba en, en la dirección de prevención del delito en Iztapalapa había contratos federales que no se habían ejercido por ignorancia de la delegada. Entonces. Yo, honestamente, considero que, que si es un buen actor, pues que se vaya a actuar, ¿no? Si es un buen deportista, pues que vaya a jugar. Pero en la política no. En la política no. O que se preparen. porque, perdóname. Exacto, porque digo, nadie es todo lobo. Pueden no. prepararse y realmente a hacer un buen trabajo. Pero preparándose, teniendo experiencia, que los metan a trabajar antes para que entiendan de qué se trata. Claro, mira, yo siempre he pensado que conducir un gobierno, una delegación, no, no es conducir es un programa de no, entretenimiento. No es, no es nada. No es hasta fácil. conducir un partido no, de fútbol. No, no, claro que no. Sí, si, si, mira, yo, yo tengo 30 años en, en trabajando en administración pública, como servidora pública, y, y veo que es un torote. Imagínate a alguien que no tiene esa experiencia. Por ejemplo, la de Morena, que está muy metida en, en la universidad. Es una persona, una doctora con mucha capacidad en cuestión de técnica, técnica sí. Pero en la cuestión administrativa no saben. Es lo mismo que le pasó a, que le pasó a Claudia Scheinbau. O sea, no es porque las critiquen uno. A veces es omisión por desconocimiento. Porque ellas, su área es otra. Que vayan a la otra área y que hagan una maravilla de ella. ¿Por qué en la administración pública? no lo sé. Y no solo eso, o sea, podemos poner miles de ejemplos, ¿no? Sí, claro. Y yo por otro, por otro lado te pregunto y desafortunadamente con esta pregunta ya estaríamos terminando. Sí, dime. Suat Castañeda, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy una persona honesta que quiero hacer algo diferente para Tlalpan. ¿Por qué? Porque ahí es ahí es donde vivo, viven mis hijos, viven mis nietos y yo quiero un lugar mejor para mí, para ellos. Porque se puede y vale la pena hacerlo. Ahora, rápidamente, antes de irnos, yo te pregunto: vas a tener tres momentos muy importantes para lucir. Has estado en el Día de los Niños, el Día de las Madres y el Día del Profesor o de los Maestros. ¿Qué mensaje positivo le puedes dar a estos tres sectores? Bueno, a los niños yo creo que, que, tiene, que tiene uno que poner todo el empeño en educarlos, en, en sentirlos, en, en vivirlos. Yo. Pues tú sabes, la pérdida de mi hijo, el mayor, fue devastadora. Y entonces hoy no pierdo la oportunidad de estar cerca de, de los niños, de mi familia, ¿no? Es, es como algo muy importante. Y sí, para los niños, pues yo considero que tienen que tener toda la atención de los padres y amor, siempre amor. Para los, las madres, pues una felicitación, yo soy mamá también. Uh -huh. Y para los maestros, pues yo creo que es muy importante que sigamos siempre poniéndonos al día. Es muy, yo creo que es medular su trabajo dentro de la sociedad. Habiendo educación, los índices también delictivos empiezan a decrecer. Entonces es muy importante la labor que ellos tienen en la sociedad. Las madres con los hijos y los niños, pues edúcalos bien para que después no sean parte mala de la sociedad. ¿no? Suad, muchísimas gracias. No, la mejor de las suertes. Te agradezco mucho la invitación, Ale, y siempre es un placer hablar contigo. Gracias, gracias, gracias. Y ustedes que han seguido, hemos tenido aquí la oportunidad de platicar con Suad Castañeda, candidato a la alcaldía. Para Tlalpan. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Y hasta que nos ha seguido. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.